Poderoso, muchas gracias por esta unción fresca que está siendo derramada sobre nosotros en este momento. Muchas gracias por la manifestación de tu poder aquí en este lugar. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos por tu poder que se puede sentir. Gracias, mi Dios, gracias, mi Padre, mi Dios Todopoderoso, muchas gracias. Sigue intensificando tu unción sobre nosotros. Gracias, Dios. Padre, gracias por derramar y glorificar en nosotros. Gracias por poner tu gloria y tu mirada en este lugar. Gracias, Padre mío, por la intercesión de Hombre Santo. Recibimos esta unción, este aceite fabricado en el cielo, que se derrama para que podamos glorificarte con todo el corazón. Bendito y alabado sea. Gloria, Padre. Gracias, Padre mío. Mi alma, mi corazón. Santo, 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 holy is the Lord. Excelente omnis, llena está la tierra de su gloria. You are holy, Lord.
Hola mis hermanos, bendiciones para todos. Déjenme saber si me escuchan bien para empezar en este día. Alabar y glorificar a Dios es un arma, mis hermanos, espiritual, y de eso vamos a estar orando y meditando en el día de hoy. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su paz, por tenernos una vez más aquí para adorarlo, para bendecirlo y para alabarlo. Dice que sí, que me escuchan bien. Entremos en la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos. Pongo mi existir entre tus manos, entrego mi corazón entre tus manos, pongo mi dolor entre tus manos. Está mi vida, Señor, entre tus manos. Pongo mi existir entre tus manos, entrego mi corazón entre tus manos, pongo mi dolor. Señor, ¿a dónde iré si no a ti? Si tú tienes palabras de vida eterna, Señor, ¿a dónde iré sino a ti? Si tú tienes palabras de vida eterna, Señor, ¿a dónde iré sino a ti? Si tú tienes palabras de vida eterna, Señor, ¿a dónde iré sino a ti? Si tú tienes palabras de vida eterna. Alabado sea Dios. ¿Dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Escríbele aquí al Señor, hermano. ¿Dónde iré yo? ¿Dónde iré, Señor? ¿Dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendito y alabado sea, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Dios, y te glorificamos. Gloria y alabanza a ti, mi Rey, mi Dios y mi todo. Salmo 65. A ti se debe la alabanza, oh Dios, en Sion. A ti el voto se te cumple, tú que escuchas la oración. Hasta ti toda carne viene, con sus obras culpables. Nos vence el peso de nuestras rebeldías, pero tú las borras. Dichoso tu elegido, tu privado en tus atrios habita. Oh, hartémonos de los bienes de tu casa, de las cosas santas de tu templo. Tú nos responderás con prodigios de justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de las islas lejanas. Tú que afirmas los montes con tu fuerza de potencia ceñido, y acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas. Están los pueblos en bullicio. Por tus señales temen los que habitan los confines. A las puertas de la mañana y de la tarde haces tú gritar de júbilo. Tú visitas la tierra y la haces rebosar de riquezas, la colmas. El río de Dios va lleno de agua. Tú preparas los trigales, así es como la preparas. Riegas los surcos, allanas sus glebas, con lluvias la ablandas, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tu benignidad,
De tus rodadas cunde la grosura. Destilan los pastos del desierto. Las colinas se ciñen de alegría. Las praderas se visten de rebaños. Los valles se cubren de trigo. Y los gritos de gozo y las canciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Gloria y alabanza a ti, mi Señor. Te alabamos, te adoramos, Dios, te bendecimos, te ensalzamos, te glorificamos. Gloria y alabanza a ti. Gracias, gracias, mi Señor y mi Dios. Con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón te alabamos, Dios. Bendito y alabado. Gloria, gloria, alabanza. Gracias, Jesús. Alabanza, alabanza, alabanza a ti. Gracias. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito y alabado sea Dios. Gloria, gloria y alabanza a ti. Te alabamos, Señor, con los ángeles y arcángeles en esta mañana. Y te decimos, Señor, gloria y alabanza a ti por siempre y para siempre. Mi alma te alaba, Dios. Todo mi ser te adora y todo mi corazón te ensalza. Bendito, adorado y ensalzado y agradecido. Y glorificado sea tu nombre. Gloria a ti por siempre y para siempre, Dios. Salmo 103. Bendice a Yahvé, alma mía. No olvides sus muchos beneficios. Él, que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Yahvé, el que hace obras de justicia y otorga el derecho a todos los oprimidos, manifestó sus caminos a Moisés, a los hijos de Israel sus hazañas. Clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor. No se querella eternamente, ni para siempre guarda su rencor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja Él de nosotros nuestras rebeldías. Cual la ternura de un padre para con sus hijos,
Así de tierno es Yahvé para quienes le temen. Que Él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo, el hombre, como la hierba con sus días, como la flor del campo, así florece. Pasa por Él un soplo y ya no existe, ni el lugar donde estuvo vuelve a conocerle. Mas el amor de Yahvé, desde siempre hasta siempre, para los que le temen, y su justicia para los hijos de sus hijos, para aquellos que guardan su alianza y se acuerdan de cumplir sus mandatos. Yahvé, en los cielos, asentó su trono, y su soberanía en todo señorea. Bendecid a Yahvé, ángeles suyos, héroes potentes, ejecutores de sus órdenes, en cuanto oís la voz de su palabra. Bendecid a Yahvé, todas sus huestes, servidores suyos, ejecutores de su voluntad. Bendecid a Yahvé, todas sus obras, en todos los lugares de su imperio. Bendice a Yahvé, alma mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Dios. Te exalzamos con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria y alabanza. Espíritu Santo, ven. Ven a nuestros corazones en esta mañana. Y una vez más, derrama tu poder, tu gloria y tu fuerza. Ven, oh dulce huésped de nuestra alma. Ven a nuestro desierto, ven. Abrázanos. Abrázanos, queremos estar bajo tus alas. Como dice el Salmo. Ven, Espíritu de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, oh dulcísimo Espíritu Santo, ven. Ven, maravilloso Espíritu Santo, ven. Ven, oh Dios. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapa todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapa todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapa todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapa todo. Alabado sea Dios, gloria, gloria y alabanza a ti. Hermanos, todos los jóvenes que tienen vicio de juegos, de video games, que están como atados en eso, en ese momento ponga su nombre. Jóvenes se quedan horas y horas y horas, a veces noches enteras. Pida al Espíritu Santo por la vida de este joven en esta mañana. Si tú tienes ese problema, o si tú conoces a alguien que tiene ese problema, escriba su nombre en ese momento y pida al Espíritu Santo que lo visite en esta oración con su poder, con su gloria y con su fuerza. Dios bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba. Espíritu Santo, toma la vida de tus jóvenes en tus manos. Ayúdalos, Dios. Ayúdalo, Dios. Alabado y glorificado sea, Señor. Santo eres. Ven a mi desierto, ven y empapa todo. Ven a mi desierto. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven a mi desierto. Ven con poder y gloria, ven. Ven y empapa todo. Ven con fuerza y con autoridad, ven.
Ven Espíritu Santo en esta mañana, ven. Gloria a la basura y viriando lo que había alabando. Gloria a la basura y viriando. Gloria a la basura, lo carro, manda la basura, gloria a la que había alabando. Gloria a la basura y viriando lo que había alabando. Gloria a la que había alabando. Gloria a la que había alabando. Gloria a la basura, gloria a la que había alabando. Gloria a la que había alabando. Gloria a la basura, gloria a la que había alabando. Gloria a la basura. Bendito y alabado seas. Alabado sea Dios, gloria y avanza. Ven y empapa todo. Alabanza, 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 gloria, bendito y alabado sea Dios. Mi alma te alaba, todo mi ser te adora, todo mi corazón te ensalza. Hermanos, todos los que fueron rechazados por tal vez tu padre, tu madre, o te sientes rechazado por tus hijos, en ese momento ponga el nombre de la persona que te siente rechazado y pida al Espíritu Santo que llene tu vida y tu corazón de ese rechazo. Dile al Espíritu Santo que entra en esta área de tu vida que tú te sientes rechazado, rechazada, hermanos. Hay una presencia de Él en medio de nosotros. Cree en el Espíritu Santo. Cree en su presencia. Alabado y glorificado sea. Gracias, Señor. Gloria y alabanza a ti, bendito eres. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapa todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapa todo. Alabado sea, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria, gloria. Alabado lo carro, manda alabado, gloria. Gloria a la basura y viriando lo carro, alabando, gloria, alabando. Ven, oh Dios, ven. Ven, Señor. Alabado, alabado, alabado sea, Señor, santo eres, glorificado y exaltado sea. Gloria y alabanza a ti. Gloria y alabanza a ti, mi Dios. Ven, ven con poder y gloria, entra en nuestras vidas. Alabado y glorificado seas. Gloria y alabanza a ti, santo, poderoso, maravilloso y excelso. Alabado y exaltado sea, Señor. Hermano, todo joven que ha metido mucho en lo que es el ocultismo, satanismo, en ese momento ponga su nombre en este instante y pidamos al Espíritu Santo que tenga misericordia de ellos, que tenga misericordia de estos jóvenes. Ten misericordia de los jóvenes conocidos a la familia que se han metido en lo que es el ocultismo, el satanismo. Saca de este error, Espíritu Santo, y libéralos. En esta mañana nuestra oración se enfoca hacia los jóvenes que están alejados de ti, oh Dios. Te pedimos y te suplicamos. Te pedimos y te suplicamos, ten misericordia. Alabado y exaltado sea Dios, gloria y alabanza a ti. Libera, Señor, rompe cadenas, Señor, desata. Desata la juventud para la gloria de tu nombre. Y nosotros te alabaremos con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas, Dios. Ten compasión, ten misericordia. Alabado y exaltado sea, Señor, gloria a ti.
todo el honor, toda la gloria y toda la majestad para ti. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Gloria y alabanza, santo eres. Gloria y alabanza a ti. Gracias, Señor mío, Dios mío. Honor, poder y majestad y gloria. Bendito y alabado seas. Hermano, en ese momento, pida por los jóvenes de tu barrio, de donde tú vives, que Dios, que el Espíritu Santo derrame un avivamiento sobre la vida de tus jóvenes de tu barrio. Si alguien te llega en tu mente, pídaselo por ellos en esta mañana. Te pedimos, Dios, todo joven que es manipulado por la fuerza del mal, libera y desata, Dios. Libera y desata toda mala influencia. Todos los que están atados por espíritu de hechicería, de ocultismo, satanismo, en ese momento libera y rompe las cadenas por la fuerza y por el poder glorioso de tu presencia en medio de nosotros. Y nosotros te alabamos, Dios. Te adoramos, Dios. Te ensalzamos y te glorificamos, Dios. Gloria y alabanza a ti. Gloria y alabanza a ti. Alaben, hermanos. Alaben y glorifica al Señor. Gloria y alabanza. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir bendito y alabado sea, Señor? Glorificado y exalzado sea tu nombre. Gloria a ti por siempre y para siempre. ¿Cómo no alabarte, Dios? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no adorar tu santo, glorioso y poderoso nombre? Bendito seas, Señor. Alabado y glorificado seas. Gloria, 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 gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba, todo mi ser te adora y todo mi corazón te salza. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por venir a nosotros en esta mañana. Gracias por tocar nuestros corazones en esta mañana. Gracias porque tú estás con nosotros. Y nosotros te adoramos, Dios, te bendecimos, te salzamos. ¿Quién como tú, Dios? Nadie se compara a ti. Nosotros adoramos, bendecimos, exalzamos y glorificamos tu grandeza. Gloria y alabanza a ti. Gracias. Muchas gracias, Dios, por la oportunidad de llenarnos de ti una mañana más. Por la oportunidad de estar contigo un día más. Gracias por fijarnos en nosotros. Gracias por fijar en nuestra pequeñez. Gracias por fijar en nuestra miseria. Gracias, Dios, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Bendito y alabado y adorado y exalzado y engrandecido. Gracias, Espíritu Santo. Escríbale aquí, gracias, Espíritu Santo. No solamente pídaselo a Él, hermano, alábalo también. Porque la alabanza abre puertas y caminos para que uno se acerque más a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, gracias. Infinitas gracias. Muchas gracias, Dios. Honor, poder y gloria y majestad a tu santo, glorioso y poderoso nombre. Muchas gracias. Y pido, mis hermanos, que pidan por mí en esta mañana que el Señor utilice para hablarnos, para seguir hablando. Señor, abra nuestro conocimiento cada día más. Abra nuestra mente cada día más para que podamos entender tu palabra, tus planes, tu voluntad, tus proyectos en nuestras vidas, Dios. Y de manera muy especial, Madre, pedimos tu intercesión. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, mis hermanos. Bendiciones para todos. Una alegría poder
estar aquí con ustedes en esta mañana. Quiero hablar de la alabanza, un arma espiritual. Un arma espiritual. Y nosotros hemos visto esa arma espiritual como eso es el pan de cada día de nuestras oraciones. Porque es por medio de la alabanza que nosotros vivimos todo lo que nosotros vivimos por medio de esas transmisiones, por medio de los retiros. Y voy a hablar dos textos hoy acerca de cómo la alabanza es un arma espiritual, ¿verdad? Antes, rapidito, denle le gusta al video para que pueda llegar a más personas. Y bienvenidos todos los que son nuevos. Todos los días nosotros oramos. Si tú eres nuevo y quieres unir a nosotros a orar todos los días, a tener una comunión con el Señor, tú estás en el lugar correcto. Escríbete en el canal y cada vez que entramos online, usted va a llegar el link en tu teléfono. Esta semana estamos hablando de la alabanza. Y la alabanza de verdad es un arma espiritual que yo he entendido desde cuando empecé en la vida espiritual. Siempre estuve con personas que alababa y glorificaba a Dios, que daba gloria a Dios. Y eso me ayudó muchísimo para que mi ministerio, para que el lugar donde yo pertenezco, que yo participo, fuera un lugar donde nosotros pudiéramos tener la conciencia de cuán poderosa y cuán grande y cuán maravillosa es la alabanza cuando el pueblo alaba y glorifica a Dios. De hecho, hermanos míos, ese estilo de oración es como muy mal visto, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Como que la gente nos asemeja cuando hablamos de un grupo que no tiene vergüenza de levantar sus manos, alabar y glorificar a Dios y dar gracias a Dios. Muchas veces nos pone como un título, como que esos son el grupito del aleluya o el grupito de los fanáticos, el grupito de los emocionalistas, aquellos que alaban y glorifican al Señor. ¿Cuántas veces imagínate, tantos años sirviendo al Señor y vi que dentro de la misma iglesia las personas te desprecian por su manera de ser, por su manera de buscar al Señor? Dentro de la iglesia hay muchas maneras que uno puede buscarle a Dios, muchas maneras. Y cada manera, hermano, es una manera, una expresión de se acercar a Dios de una manera diferente o de visión diferente acerca de Dios. Porque tú hablas con un neocatecúmeno, ¿verdad? Y un grupo extraordinario, maravilloso, y ellos tienen una manera de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que Dios lo levantó, como que como miró a Dios y lo pudo captar eso de Dios, y porque él pudo captar eso de Dios, los neocatecúmenos son como son los neocatecúmenos. Y hay muchos buenos frutos de los neocatecúmenos. Y eso, mis hermanos, es en toda el área de la iglesia. Yo trato de nunca mirar las cosas que no me gusta de otros movimientos de la iglesia, sino que trato de mirar siempre la belleza de Dios en cada movimiento de manera específica, ¿verdad? Para no caer en lo que es juzgar con mi mirada o con mi manera limitada de mirarse, sino que mirar realmente la parte buena de cada movimiento, de cada grupo. Y dentro de, óyeme, nosotros que somos católicos, hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo movimiento y muchísima forma de acercarse a Dios por esta manera. Y cuando hablo acerca de la alabanza, es muy común, ¿verdad? Cuando uno va a un lugar que hay personas como que, oh, cuidado, man. Cuidado con esa gente que alaba y glorifica, con esa gente que alaba y glorifica a Dios, mucho cuidado y todo, viniendo de hecho de los sacerdotes. Y yo entiendo que muchos de esos sacerdotes han tenido malas experiencias
con grupos de oraciones y con laicos que le faltaba discernimiento, o que le faltaba un cable, o que realmente cerró las puertas. Y cuántos sacerdotes, por ejemplo aquí en Boston, los hermanos de Boston sabrás, sacerdotes que realmente tenían un bloqueo fuertes, ¿verdad?, con esos tipos de movimientos. Pero después de que empezó a conocer nuestra comunidad, empezó a conocer los frutos de nuestra comunidad, de que realmente lo que nos importa es predicar a Cristo y ver que la gente tiene un cambio de vida, pero nuestra manera de expresar o nuestra manera de acercarnos a Dios es por medio de la alabanza. Nosotros alabamos mucho a Dios, glorificamos mucho a Dios, damos muchas gracias a Dios porque hemos recibido eso de Dios, ¿verdad? Nuestra comunidad, los misioneros de María Inmaculada, hay una parte que es esencial, que es la alabanza. Siempre estamos en presencia de Dios, alabando y glorificando a Dios. Y mis hermanos, no es solamente aquí en las transmisiones, en los retiros, no es solamente porque yo estoy aquí. Si tú vas a cualquier parte de donde están los misioneros de María Inmaculada y donde hay personas que están alabando y glorificando a Dios, van a experimentar la gloria de Dios, porque la alabanza es bíblica. El Dios que habita en el medio de la alabanza. Y si yo te puedo decir en esta mañana de un arma espiritual que tú puedes tener, es la alabanza. Alabar y glorificar a Dios. Dar gracias a Dios. No tener miedo, no tener vergüenza de levantar tus manos y abrir su voz. Y empezar en ese estilo de alabanza: Señor, yo te bendigo, yo te adoro, yo te alabo, yo te salzo, yo te glorifico. Y con toda mi alma, con todo mi corazón. Y no tener vergüenza de alabar a Dios, sino que su vida como católico, que tú seas una persona de alabanza. Que la alabanza siempre esté en tus labios. Que la alabanza siempre esté en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay un salmo que dice: en alabar y glorificar a Dios está nuestra propia gloria. En la misma celebración de la Eucaristía, hay un momento que el sacerdote dice: es justo y necesario y nuestro deber y salvación darte gracias en todos los lugares, en todos los momentos. Es justo y es necesario, hermanos. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Y cuando tú entras en una vida de alabanza, vas a ver que la Biblia está lleno de testimonios de hombres de Dios que empezaron a alabar y glorificar a Dios. Y eso se retribuyó como un arma espiritual. Y el primer texto que yo quiero leer está en 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Presten atención. Ustedes están ahí, hermanos míos. Están ahí, preste atención, porque si tú no tienes fe, jamás vas a creer que Dios puede hacer eso en tu vida, en tu realidad, por medio de la alabanza. Mira lo que dice el texto. Después, habiendo deliberado con el pueblo, señaló cantores que, vestidos de ornamentos sagrados y marchando al frente de los guerreros, cantasen en honor a Yahvé. Y la alabanza que ellos hacían, mis hermanos, es: alaba a Yahvé porque es eterna su misericordia. Y dice en el versículo 22, hermanos: en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé puso una emboscada contra los amonitas y moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre de Dios, te alabamos, Señor. Siempre me confunden. Hermanos, aquí está un pueblo pequeñito, ¿verdad? Muy pequeñito. Y venía muchos enemigos. Estaban a su alrededor. La palabra que recibió esos hombres de Dios es: no es luchando que nosotros vamos a vencer, sino que yo necesito que ustedes pongan aquí a frente cantores guerreros consagrados para marchar al frente del pueblo y empezar a alabar a Dios cantando: alabad a Yahvé porque
es eterna su misericordia. Y en el momento de que ellos empezaron las aclamaciones y alabanzas, Yahvé puso una emboscada contra los amonitas. Y aquí, hermano, yo te digo, la alabanza es un arma. Es un arma. Si tú supieras que en los problemas y las dificultades que tú tienes en la vida, cuando tú empiezas y entras en la presencia de ese Dios grande y poderoso y empieza a alabar y glorificar a Dios, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Dios puede confundir tu enemigo. Acuérdense que Rey David por un tiempo se quedó corriendo porque Saúl lo quería matar. Y mis hermanos, por más que Saúl lo buscaba, Saúl nunca lo encontró. Y en un momento Yahvé se le pone a Saúl en las manos de David para que David matara. Y es donde David es conocido con aquella frase que dice: jamás tocaré en ungido de Dios. Jamás tocaré de ungido. David sabía que tocar en ungido de Dios no era trabajo de él, sino que trabajo de Dios. Si Dios le llamó el ungido, que Dios trabaje en el corazón del ungido para corregir ciertas cosas. Pero hermanos, David era un hombre de alabanza, un rey de alabanza. Fue un rey según su corazón, que escribió la mayoría de los salmos que nosotros podemos leer. Y mis hermanos, había una protección gloriosa y especial en la vida de David. Y cada vez más, cada vez que David lo perseguía, cada vez más David crecía. Y hay aquí, es algo especial. ¿Pero por qué? Porque una de las cosas que realmente me impacta en David es la vida de alabanza que tenía el rey David. Alababa y glorificaba a Dios. Los salmos que leemos aquí, la mayoría de ellos son de David. Acuerden el Salmo 27 que dice: ¿a quién temeré si tú estás conmigo? ¿Por qué él decía a quién temeré? Porque él sabía que hay personas que lo perseguían, pero rey David sabía que el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es aquel que me da la luz y aquel que me salva. Entonces podrán levantar los enemigos contra uno, pero David era un hombre de la alabanza. Y en ese mismo salmo, hermano, él dice así: una sola cosa te pido, Yahvé, habitar en tu casa todos los días de mi vida. Habitar en tu casa. La alabanza es un arma espiritual. Y aquí, mientras ellos alababan a Dios, Dios abrió puertas y caminos. El otro texto que quiero hablarles está en Hechos, ya en el Nuevo Testamento, porque tal vez aquí hay gente que no le gusta la alabanza. Ay, Rafa, tú estás leyendo cosas del Antiguo Testamento a más de 6,000 años atrás, ¿ok? Ok, vamos al Nuevo Testamento entonces. Eso está en Hechos capítulo 16, versículo 25. Dice: pero eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas cantaban, oraban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un gran temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron las puertas y todos los presos se les soltaron las cadenas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oiga, mi hermano, oiga eso. Pablo y Silas, por estar predicando, recibieron tremenda paliza y lo pusieron en la cárcel. Ellos tendrían muchos motivos para estar reclamando, quejando. Mira, Señor, estábamos haciendo algo bueno y nos pusieron aquí después de una tremenda paliza que lo llevaron porque estaban predicando en el nombre de Jesús. Ellos, hermano, en vez de estar quejando, dice que eso de la medianoche, mientras Pablo oraban y cantaban himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban, dice, tuvo un gran temblor, un gran temblor. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado la gloria de Dios por medio de la alabanza? Hermano mío, y si tuviera tiempo, tantos testimonios de personas que han recibido la gloria de Dios por medio de la alabanza. La alabanza es un arma espiritual. Nunca estás oprimido, hermano. Alaba y glorifica a Dios. Tiene un problema que ningún abogado puede resolver para ti, ningún juez puede resolver para ti. Alaba y glorifica al Señor. Y está pasando por problemas en tu casa, en tu familia. Alaba y glorifica al Señor. Hermano, está necesitando un trabajo. Alaba y glorifica al Señor. Está necesitando algo
personal para tu vida. Alaba y glorifica. Necesito una sanación. Más que pedir, alaba y glorifica a Dios por la sanación que Dios te lo puede dar. La alabanza es un arma poderosísima. Escriba que aquí, hermano, la alabanza es un arma poderosísima. Y yo quiero en esos 15 minutos entrar en la presencia del Señor y alabar, adorar y glorificar a Dios con ustedes. ¿Qué le parece? Que en ese momento, nosotros realmente, hermano, yo, esos 15 minutos, trata de que realmente tú puedas abrir para la alabanza que Dios quiere derramar sobre tu vida, sobre tu corazón. Hay poder. ¿Cuántas vidas, Dios, hemos visto cambiadas por el poder de la alabanza? ¿Cuántas almas? En ese momento, hermanos, son casi 1900 almas aquí en Facebook y YouTube por el poder de la alabanza. La alabanza es un arma. Y miren a Jesús, hermano. Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Alabémonos a una sola voz su grandeza, su poder, su fuerza, su gloria. Dios, nosotros queremos alabarte, adorarte, bendecir y glorificar tu santo nombre. Bendito y alabado sea. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Alabado seas tu nombre. Gloria y alabanza a ti. Gracias. Gloria a ti, mi Dios. Glorificado y exalzado sea. Gloria a la basolo carra, manda la basolo, y a la gravia la banda la va. Gloria a la basir viriando, la gravia la basolo, y a la gravia la via la via la via la basolo, y a la gravia la banda. Gloria a la basir viriando, la gravia la via la basir viriando. Aleluya. Sea Dios. Aleluya. Hermano, ponga todo tu corazón en el Señor. Aleluya. Porque para Él no hay nada imposible. Alabado y glorificado sea. Hermanos, personas que tienen problema de falta de perdón. Personas que tienen problema de falta de perdón en esta mañana, reciba liberación. Libertad, y lo está recibiendo eso por el poder de la alabanza. Dios está liberando tu corazón. Dios está liberando tu alma. Dios está rompiendo las cadenas. Alabanza, honor y gloria a Dios por siempre y para siempre. Rápido sirviendo lo que rabia alabando, gloria alabando, gloria la gloria alabando, gloria alabado sea Dios, gloria a ti, hermano. Toma un momentito, escríbale aquí el apellido de tu familia y alaba a Dios por toda tu familia. Alaba a Dios por las situaciones complejas y difíciles de tu familia. Alaba y glorifica a Dios. En fe, dile al Señor: yo sé, Señor, que las cosas cambiarán. Yo sé que las cosas se van a cambiar, porque en esta mañana yo te estoy alabando por ellos. En esta mañana estoy alabando con ellos. Derrama tu sangre, Señor, sobre todos mis familiares, su consciente, inconsciente, subconsciente, su ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Derrama, Señor, tus bendiciones en tu nombre y por su sangre y por sus llagas. Alabado y glorificado, gloria a ti, mi Rey, mi Dios y mi todo. Mi alma te alaba, Dios. Jericorra, manda alaba, sirvitiondo, lo guerra mía, alaba, sirviriándola. Mi alma te alaba, Dios.
glorificado y exalzado sea. Aleluya. Gloria y alabanza. Señor, todo espíritu de lujuria, aleluya, todo espíritu de adulterio, todo espíritu, Señor, de desunión en el matrimonio, en ese momento rompe por el poder de tu sangre las cadenas y abra las puertas, Señor. Abra las puertas para la gloria de su santo y glorioso y poderoso nombre. Bendito y alabado seas. Hermano, entrega a su esposo, ustedes que son casados. Alabado y glorificado sea. Empieza a alabar por tu matrimonio un momentito. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza, Dios. Gloria y alabanza. Profetizo en tu vida felicidad en tu matrimonio por toda la vida, como Dios se le estableció en el poderoso nombre de Cristo. Que los cónyuges se conformen al corazón del Señor, que no sufra ni haga sufrir adulterios, infidelidades, que no padezca de violencia doméstica, ni divorcio, ni maltratos, ni ofensas, ni odio a las parejas. Bendice, Señor, todos los matrimonios que aquí están, y dele sabiduría a la esposa y al esposo para que viva una vida sabia para la gloria de tu nombre. Hermanos, los solteros, escríbale aquí, persona que tiene problemas encontrar una buena persona, que has sufrido, que se han derrumbado tus planes, empieza a alabar a Dios. Y Señor, regala una persona para que yo te pueda servir con ella. Regálame una persona, Señor, que sea enviada de ti. Voy a esperar en ti. Ponga el nombre de los solteros, hermanos, porque para Jesús no hay nada imposible. Él puede abrir puertas en tu vida. Alabado y glorificado, santo eres, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos por la vida de los solteros en este lugar. Solo carra manda la basiri piri ondo lo derramanda la basholori alabama. Queridiri anda la basolo carra manda la basiri piri ondo lo derramia. Queridiri manda la basiri piri. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti, mi Rey, mi Dios y mi todo. Alabado y exalzado seas. Santo eres, Señor, te alabo. Te exalzo, Dios. Te bendigo, Dios. Gloria y alabanza a ti, gracias. Glorificado y exalzado seas. Gloria, 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 gloria y alabanza a ti. Honor, poder y gloria, majestad, tu nombre. Gracias, mi Rey, mi Dios. Alabado y glorificado, gloria a ti por siempre, para siempre. Cómo no alabar y adorar su grandeza. Cómo no bendecir. Cómo no
solo bendecir su gloria. Alabado y exalzado, gloria a ti. Bendito y alabado sea, santo, santo. Gloria, alabanza, hermanos, qué bendición, hermanos. Qué bendición, hermanos. Qué bendición, hermanos. Qué bendición gloriosa de Dios. Hermano, hay 1980 almas conectadas, escuchando. Gloria al Señor por eso, hermanos. Señor, hay 1980 almas alabando su grandeza, su nombre. Y nosotros te adoramos, Dios. Te bendecimos, Dios. Te glorificamos, Dios. Te exalzamos, Dios. Gloria y alabanza a ti, gracias. Gracias, 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 gracias. ¿Cómo no alabar, hermanos? Toma un momentito. Hay una alegría en el alma en ese momento de mi corazón. Dile al Señor así: gracias por todo lo que me das. Gracias porque puedo con libertad alabar tu nombre. Gracias que con libertad nosotros podemos alabar y glorificar tu grandeza. Gloria y alabanza a ti. Gloria y alabanza a ti, mi Señor. Bendito eres. Glorificado y exalzado seas. Gloria a ti por siempre y para siempre. Te adoro y te alabo, Dios. Te glorifico y te bendigo, mi Señor y mi Dios. Gracias. Bendito sea tu nombre. Nombre sobre todo el nombre. Muchas gracias. Infinitas gracias, Dios. Gracias, gracias. Gloria a ti, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por esta mañana, Dios. Te amamos, te bendecimos, te exalzamos, te glorificamos, Dios. Tú eres grande, eres excelso, Dios. Eres poderoso, eres majestuoso. Y nosotros te alabamos, Dios, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Hermanos, nosotros alabamos y glorificamos a Dios por lo que Dios va a hacer en Costa Rica en 2 semanas. Damos gracias por el retiro que vamos a tener en San Vito. Hermanos, veremos la gloria de Dios en el retiro de San Vito. Y por eso damos gracias al Señor. Gloria a ti por siempre y para siempre. Mis hermanos, también va a tener un retiro en Santo Domingo, retiro de Cuaresma, con Ricardo y Iván. Hermanos, será una bendición. Los hermanos de Santo Domingo, todos los que ustedes conocen que tienen problemas con droga, matrimonios, Ricardo ahí para dar el testimonio de donde el Señor los sacó. No pierdan eso, hermanos míos de Santo Domingo. Será el 6 y el 7, será en la noche nomás, a partir de las 6:30. Si tú tienes hijos jóvenes, lleven, porque los jóvenes son estremecidos con el testimonio de Ricardo. Hermano mío, ustedes saben que 2 veces al mes nosotros pedimos una ofrenda para solamente los que pueden contribuir, ¿verdad?, con mi ministerio de evangelización a tiempo completo. Hoy en la descripción, en Zelle, en Cash App, Venmo y PayPal, ustedes pueden hacer la donación. Gracias a los hermanos que siempre lo dan también por Facebook, por las estrellas. Que Dios le pague, hermano, el 100 por 1. Y muchas gracias por apoyarme siempre por medio de personas que creen en ministerio. Todos los que quieren mandar también su agradecimiento al Señor, escriba el lugar donde tú estás, hermanos, y sean agradecidos con el Señor por tantas bendiciones que hemos recibido en esta semana. Así es que con alegría y gozo escuchemos algunos testimonios. Betania Toro, gracias por todo lo que me das. Jorge Luis Solís, gracias Señor, mi Dios y mi Rey. Carlos Caballo, gracias, gracias por derramar mis lágrimas. Lourdes Hernández, gracias, muchas gracias por mi familia, Señor, desde Costa Rica. Florinda Gómez, gracias Señor Jesús, bendito y alabado seas, te amo, infinitas gracias, gracias Señor.
Alba Barahona, gracias Dios por todo lo que tú nos das, por el don de la vida y la salud. Cuco Peña, gracias Señor por esta hermosa mañana gloriosa, bendito y alabado seas por siempre. Me has dado a mis familiares, bendito seas Señor por siempre y para siempre desde México. Araceli Samarante, bendito y alabado sea el Señor, gloria y alabanza a ti. Gracias por esta gloriosa presencia desde República Dominicana. Juanis Lucas, gracias infinitas, gracias Señor por todas las bendiciones que derramas sobre mí y mi familia. Bendito y alabado seas. Fanny Jiménez, gracias por lo que me das, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás, amado. Abba mío, bendito y alabado, gloria a ti. Sandra Gómez, gracias Señor, gracias desde Chicago. América Dilacio, gracias Señor por tu presencia y bendiciones desde California. Olga López, gracias Señor por todo lo que estás haciendo por mi familia y por mí. Gracias infinitas desde Arizona. María Atcoa, gracias Señor, te alabo y te bendigo por mi vida. Brenda Ángel, gracias Señor por tu infinita misericordia. Bendito y alabado seas, gloria y alabanza a ti, mi alma y mi corazón, Señor. Gracias por tu amor y tu presencia desde Georgia. Eustacia Montaño, gracias Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias. Rosalba Sánchez, gracias Señor por derramar la gracia a través de Rafael desde California. Sonia Pérez, gracias mi Dios por esta mañana, gracias por las bendiciones que nos das cada día, gloria y alabanza a ti desde Bolivia, aleluya. Marielos Vargas, gracias Señor por todo lo que estás haciendo en mi familia. Gloria Benique, gracias Espíritu Santo, ven y toma a Rafael y bendícelo con poder. María Casillas, gracias Señor, te alabo y te bendigo desde Nevada. Rosa Aguilar, gracias Señor, Dios Padre mío, te amo, gracias infinitas, bendito y alabado seas por siempre por esta mañana. Martina Aguilar, gracias Señor mío y Dios mío por llenarme de tu amor y de tu gracia. Bendice a mi familia, guía mis pasos a hacer tu voluntad, gloria y alabanza a ti desde México. Marta Quintero, piedad, misericordia, te alabo y te bendigo y espero en ti, gracias. Lupita Mora, infinitas gracias Señor Jesús por lo que estás haciendo y harás, te alabo y te bendigo desde California. Nabor Méndez, gracias por restablecer mi matrimonio, bendito y alabado seas. María Aquino, gracias Señor por tu amor y misericordia conmigo y mis familias, bendito y alabado seas. Bruno Reyes, gracias Señor por tu presencia, pues tú eres mi luz y mi esperanza desde Oregón. Marlene Mora, gracias Señor por concederme un día más de vida, te doy gracias por mi enfermedad, porque tú me das fortaleza, te amo, te alabo. Gladys Rodríguez, gracias Señor. Rosalba Antonio, gracias Señor Jesús por todo lo que me has dado en la vida, desde mis hijos, mi esposo, gracias por la vida de mis padres, bendito y alabado seas desde Carolina del Norte. Marielos Cordero, gracias Señor por lo que tú nos das, bendito y alabado seas desde Costa Rica. Claudia Nao, gracias mi Dios por permitirme sentirme amada, perdonada, acogida por ti, mi buen Jesús, te amo, te alabo y te bendigo. Gracias por absolutamente todo lo que has hecho en mi vida desde Barbosa. Josefina Encarnación, ayer Rafael habló de una operación que iban a hacer dirigida, la visita era una niña y todo salió bien. Gracias Dios, gracias Rafael, yo lo bendiga a usted y su ministerio. Luz Fabiola Mesa, gracias Señor por las bendiciones desde Colombia. Lucía Flores, gracias Señor por lo que estás haciendo con mi familia. Gracias infinitas por las enseñanzas que me das Señor, cada día aprendo más. Bendito y alabado sea Señor. Yamile Gámez, te alabo y te bendigo Señor, gracias desde Colombia. Noel Palma, gracias amado Dios por todo lo que haces en mi vida y en mi familia. Bendito y alabado sea por siempre tu nombre. María Lascano, gracias Señor por tanto amor, sigue bendiciendo mi matrimonio desde Minnesota. Pilar Rodríguez, bendito y alabado sea Señor por la mejoría de José, gloria a ti. Gloria a ti, gracias mi Señor y mi Dios. Mis hermanos, quiero decirles que ahora también estoy en Instagram. Las personas que tienen Instagram y casi siempre yo estoy poniendo historial. Puede tenerme también como amigo en Instagram. Pongo ciertos momentos de retiros, de oraciones. Es como una plataforma diferente de YouTube, Facebook. Pero para que sepan los que tienen Instagram que yo estoy allá también y podemos ser amigos allá. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanza del demonio. Reprime de Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas, así sea. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios lo bendiga cada uno de ustedes.